The tiene word vida of y God poder has life and power in you. Hoy te transforma. Today it transforms hoy te you. Habla. Today it speaks to you. Hoy te lleva. Today it takes a alinearte to get in al line propósito de Dios to God's purpose para tu vida. For en you in your life. Cristo in Jesus' name. Amen. Amen. Dígale a su vecino, te amo en el amor de Cristo. Tell the person who is next to you, I love you in the love of Christ. Ama a su vecino en el amor de Cristo. Do you love the person who is next to you in the love of Christ? No escuché ningún amén. I didn't hear any amen. Malaquías. Malachi. Estábamos desde el día domingo iniciando. We have been since Sunday getting into this study. Del libro de Malaquías. In Malachi. El significado del nombre Malaquías. The meaning of Malachi. Significa mi mensajero. My messenger. El enviado. The sent one. Según los estudiosos de la Biblia, according to the one who studies the Bible, creen que quien escribió, they believe that the one who este wrote libro, this book, no precisamente, didn't precisely, tenía por nombre Malaquías, had was named Malachi, sino que sencillamente es el nombre del libro. But they think that is the name of the book. Algunos estudiosos, some people who studies the Bible, por la forma de escritura, de redacción, by the way it was written, por los acontecimientos, by the places it took, se cree que quien escribió el libro de Malaquías fue Esdras. They believe that the one who wrote the book of Malachi was Esdras. Esdras como posible autor Esdras de este libro. Is the possible author of this book. Pero independientemente en esta noche, but independently in this para tonight, usted y para mí, to you and me, es palabra de Dios. It's the word of God. A Dios le corresponden los misterios. To God is the one who is able to make the miracles and the mysteries. Y como orábamos hace algún momento, and as we were praying a few moments ago, la palabra de Dios tiene vida y poder. The word of God has life and power. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malachi is the last book of the Old Testament. Y está separado del libro de Mateo. And it separates the book of Matthew. Por un periodo de silencio de alrededor de 400 años. In a period of years, in about 400 years. Dios guardó un silencio. God kept silence. Dios había hablado por diferentes hombres. God spoke through many men. A través de Elías, a través de los profetas. Elijah and the other prophets. Menores, mayores. The majors and the minors. Pero luego de encontrarnos en Malaquías 1, la confrontación. But then we can find in Malachi chapter 1, the confrontation. Y cada uno de esos capítulos, and all these chapters, un libro muy corto, a very short book, pero de gran confrontación, but it's very, it has a lot of confrontation al pueblo de Dios. To the ¿cuántos somos pueblo de Dios? How many of you are the people of God? How many of you are people of God? How many of you are people of God tonight? Malaquías, Malachi, al final del libro, at the end of the book, les anuncia al pueblo, they announce the people, que el Señor está por venir, that the Lord is coming, y que el Señor vendría con justicia y vendría con sanidad, and that the Lord would come with healing and justice. Yo creo personalmente, I personally believe, que estamos viviendo también tiempos that we are, en los cuales Dios está hablando a su pueblo como habló a través de Malaquías, that we are going into times where God is speaking as he spoke to the people of Malachi. Porque antes que venga la venida del Señor, Dios tiene que hablar alto y claro para que su pueblo sea alineado. Because before God comes, he needs to speak loud and clear to his people. Por eso considero importante en ese tiempo predicar libros como Malaquías. And this is why I believe that we need to speak books like Malachi. Este mismo mensaje. This same, very same message. Dile que está a tu lado. Este mismo mensaje. Say the person that is next to you this para very ti. Same message for you. Un mensaje de alineamiento y un mensaje no emocional. A message that is not emotional and it gets you in line. No para que nos sintamos bien o estemos en un confort. Not so we can feel in comfort and relaxed. Y Dios está hablando en ese tiempo porque el Señor está por venir. And God is speaking in this time because he's about to come. Yo le dije, Cristo está por venir. I said Christ is about to come. Los acontecimientos lo demuestran. All the things that are happening are proving that. Las noticias lo están anunciando. News are telling that. Por cada uno de esos acontecimientos. For all these things that are happening. El día ni la hora. No one knows the day and the hour. Nadie lo sabe. Solo el Padre que está en los cielos. Only the Father that is in heaven sabe el momento. Knows the very right moment.
Pero todo lo que estamos viendo, but everything that we are watching, solo es el inicio, is only the beginning, de lo que la Biblia define como dolores de parto. From what the Bible says, it's the delivery part. Me llamaba la atención esta semana, that really calls my attention this week, la hija de Billy Graham, the Billy Graham's daughter, Annie Graham, Ali Graham, llamaba a la iglesia a orar a tiempo de oración esos primeros siete días del mes de julio. Was calling church to pray the very first 7 days of this month. Los llamó a orar porque los tiempos finales se acercan. He was calling because she said that the final moments are coming. Hoy la iglesia tiene que prepararse para poder introducirse en las diferentes esferas de influencia en esta sociedad. And in these days, the church needs to get and influence all the spheres in this society. ¿Cuáles son esas esferas? What are these spheres? Número uno. Number one. Gobierno y política. The government and the politics. Donde se forjan las leyes que rigen nuestras naciones. Where the laws are formed. Panamá hoy está a punto de enfrentar una reforma a su constitución. Panama nowadays is about to reform its constitution. Y es necesario que la iglesia esté presente cuando se hagan estas reformas. And it's necessary that Panama is present during this constitution reforming. Cuando se escojan estas personas que posiblemente sean por votación popular. When people are going to be chosen by the own people in this country. Necesitamos gente de Dios que esté allí. We need God's people to be there. Porque si no hay nadie de Dios, because if there's no one that speaks like God, Dios va a quedar fuera de nuestra constitución. God is going to be out of our constitution. Los primeros intentos de reforma que se han hecho algunos años anteriores. The very first attempts in order to change the constitution, que se pretenden usar como bases para esa reforma de esa constitución. That are pretended to be the basis in this constitution. Tengo una copia. I have a copy. Y han sacado a Dios de la constitución. And I can see that God is out of this constitution. Y una sola palabra puede cambiar. And just one word can change. Todo lo que nuestra constitución dice. Our whole constitution. Escuchaba al pastor Hermes Espino de Casa de Oración Cristiana. I was hearing Edwin Espino from Casa de Oración Cristiana. Decirle a la congregación en alrededor de 30 años nunca les he pedido que voten por alguien. Telling to its people that he has been in charge for almost 30 years, don't vote for anyone that I want to. Ni pertenezco a ningún partido político. And I don't belong to any politic statement. Pero él les decía a la congregación, en esta ocasión, cuando la iglesia se ponga de acuerdo, les voy a decir por quién tienen que votar. But when church is about to vote, I'm going to tell you for who to vote. Y yo creo que nosotros también tenemos que ponernos de acuerdo para que nuestra gente, cristianos, con temor de Dios. And I can say that everyone who is in an agreement, we can say that the people of God estén durante esas reformas. Can be during this reform of the constitution. Segunda esfera, medios de comunicación. Second sphere, the media. Donde se interpreta los acontecimientos a la luz de la palabra o a la vista de los incrédulos. Where there can be an interpretation of the Bible to the one who believes or the one who doesn't believe. Tercera esfera de influencia. The third sphere of influence. Las artes y el entretenimiento. The arts and the entertainment. Donde los valores y las virtudes, where the value and the virtues, son celebrados o son distorsionados. Are celebrated or are just out of line. Qué emoción me daba en el día de ayer. I was so thrilled yesterday. Al ver una noticia. In order to see a news. Que la empresa de película de Warner Brothers. That was speaking that the Warner Brothers Pictures. Está anunciando una película para el 2015. Is announcing a movie for 2015. De la historia de la iglesia de Hillsong. About the history of Hillsong. Yo quiero mi boleto de cine, you say? I want my ticket, and you? Cuarta esfera, la educación. The fourth sphere, the education. La iglesia tiene que estar en esos tiempos como de Malaquías. The church needs to be like Malachi at times. Afinada. So they can be tuned. Que no se deje distorsionar ni mover a un lado incorrecto. So it cannot be moved or changed to any other place. Que la verdad de Dios esté en la boca de los cristianos. That the truth of God can be in people's mouth. Para que también entren en la influencia de la educación en nuestra nación. So they also can get into education in our nation. Porque a nuestros niños y jóvenes se les enseñarán
cosas que van en contra de la creación de Dios. Because our children are going to be taught things that are out of creation, that are not from creation. Leí esta semana también a través de una noticia. I read also a news this week about gente que en España están abogando por la enseñanza de igualdad de género en esta nación sobre las escuelas y los niños. That people in Spain are also teaching their children about the same sex law that is in this country. ¿Cree usted que necesitamos estar en la esfera de la educación? Do you believe that we really need to be in the sphere of education? Quinta esfera. Fifth sphere. La familia. Family. Aprendíamos hace algunas semanas. We learned a few weeks ago. Y volvíamos ago, a recordar que las bendiciones that the blessings y las maldiciones and the curses de generaciones pasadas from past generations pueden llegar a nuestras vidas. Can get into our lives. Sexta esfera de influencia. Sixth spheres of influence. La religión. Religion. Hoy vemos diferentes religiones. Today we can see many religions que se están levantando a través de rituales. That are raising up upon rituals. Y hoy hay quienes adoran la ciencia. And there are people that worship science. Hoy hay quienes adoran artistas. And they worship artists. Hoy hay quienes adoran difuntos y muertos. And they worship the dead. La iglesia church tiene que tener una influencia need to be influenced en esa esfera. In this sphere. Y la séptima esfera and de the influencia seventh sphere of influence, los negocios y la economía. The business and the economy. Es donde los hombres construyen para glorificar al Señor o para glorificar sus propias habilidades. Is where people glorify their own actings or they glorify God. Sobre esta esfera se mueven las demás esferas de influencia. Under this sphere the other spheres of influence go around. ¿Por qué le digo todo esto? Why am I telling all this? Porque si no hay en este tiempo cristianos radicales viviendo una verdad. Because if there are not extreme Christians living a reality. Cuando algunno de ellos sean llevados a alguna de estas siete esferas de influencia. When these Christian people are taking into these spheres of influence. Si no hay principio y verdad en su corazón. If there are principle or truth in their hearts. Muchos de ellos cederán. Many of these people they will just bow to them. Muchos de ellos cederán a la tentación. Many people they will just fall into temptation. Muchos de ellos cederán a las riquezas, a la fama. Many of them will fall into fame, into richness. Viendo también el mundial de fútbol. And also watching the World Cup. Me alegra ver cómo cristianos. And I can rejoice that as Christians. Cada vez que meten un gol. Every time that they cada score vez que ganan un partido. Goal, every time they win a match, solo pueden levantar su mano they only y decir, can raise up their Dios, hands and say, to God be the glory, to God be the honor. Qué bueno ver cristianos en medio de influencia. It's so good to see Christians among all que son of these levantados spheres, como los that José, are raising up as Josephs de este tiempo, in these times, in que this son generation, levantados como los José de la Biblia, that are raising up as Josephs, like in the Bible, que han sido llamados a ser parte de la restauración y la solución de su sociedad. That they have been called in order to restore their society. Malaquía le dice en el capítulo 1, Malachi says in chapter 1, a los sacerdotes, to the priests, mejor cierren sus puertas. It's better if you close the doors. Yo estoy cansado. I'm tired. Estoy harto. I'm sick de sus sacrificios. Of your sacrifices. Porque me han ofrecido sacrificios cojos. Because you have given me what is the worst. The one that are blind. Sacrificios ahí enfermos. Sacrifices are sick. Y dice el Señor, no se los voy a recibir. And the Lord says, I'm not going to receive that. Me ofenden. It really gets me mad. Cuando desprecian mi altar. When you don't want what is in my altar. Cada vez que leo Malaquías. Every time that I read Malachi. Me lleva a poner mi corazón delante de Dios. It really gets my heart to be in front of the Lord. Me lleva a poner mi corazón delante de Dios y yo espero que usted también en esa noche. It puts my heart in front of the Lord and I hope that it's the same with you. Porque hoy hemos ofrecido quizás muchas veces ofrendas tuertas, enfermas. Because sometimes we have offered the Lord what it's not the best but the worst. Cojas. The ones that ciegas. Are not walking, the ones that can't see, the blind ones. Cuando decimos que es demasiado lo que estamos haciendo. When we say that it's too much what we are doing. Cuando la Biblia realmente nos dice que haciéndolo todo nos ganamos el título de siervos inútiles. When we say that even if we do all the things, we are just useless servants in front of the Lord.
El Señor en este tiempo está levantando una generación que no va a ceder. The Lord in this time is raising up a generation that won't bow to anything. El Señor en este tiempo está levantando una generación que va a ofrecer sacrificios agradables delante de Dios en espíritu y en verdad. The Lord is raising up a generation that will give the Lord what is the best and what is one who wants. No una generación que va a ceder y ofrecer lo lisiado y lo enfermo delante de Dios. And we won't offer what is the worst, but we will give him what is the best. O quizás no ofrecemos animales literalmente. Maybe in these times we are not giving animals literally. Pero nuestra vida de adoración, but our lives in worship, se convierte en esos sacrificios, become those sacrifices, agradables, that he likes, o desagradables, or he doesn't like, delante de nuestro Dios. In front of the Lord. Y no me refiero a cantar. And I'm not referring to singing. No me refiero a tocar un instrumento. I'm not referring on playing no instruments. No me refiero a danzar. I don't refer to dancing. Te estoy hablando de una vida de adoración a Dios. I refer to a way of worship. Porque la adoración está vinculada a todas las áreas de nuestra vida. Because worship is linked to all the areas. Si leemos en el capítulo 4, if we can see in chapter 4 de Malaquías, in Malachi, nos vamos a dar cuenta, we will see, que Malaquías, that Malachi, le estaba diciendo a su gente, was telling its people, si no se ordenan, if you don't order yourself, si no se alinean, if you don't get in line, el Señor está por venir, the Lord is coming. Dios se cansó de tal forma, God got so tired in a way. ¿Puede imaginarse 400 años de silencio? Can you imagine when he kept silence for 400 years? Entremos a Malaquías capítulo 2, versículo 1. Okay, let's enter to Malachi chapter 2, verse 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. 2:1. And now, oh priest, this command is for you. ¿Hay sacerdotes en esta noche? Are there priests in this place tonight? Yo pregunté, ¿hay sacerdotes esta noche? Did I say, are there priests in this place tonight? ¿Hay sacerdotes en este lugar? Are there priests in this place? Es tiempo de que nos comportemos como sacerdotes. It is the time so we can behave as priests. ¿Qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? What does 1 Peter 2:9 says? Te dice el Señor en esta noche. And the Lord says tonight. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora lo sois, pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh which wage war against your soul. ¿Somos esos sacerdotes esta noche? Are we those kind of priests? ¿Somos real sacerdocio? Are we a royal? ¿Somos nación santa? Are we a holy nation? ¿Pueblo adquirido por Dios? Are we a holy nation of the Lord? Para anunciar sus virtudes, in order to proclaim his excellencies, para declararlas, in order to declare en them este tiempo, in these times. Dice el versículo 2 del capítulo 2 de Malaquías. And in Malachi, back to Malachi. Si no oyereis, dile que está a tu lado, si no oyereis, si and no he oyes, says, if you don't listen, si no decides de corazón, if you don't decide in your heart, dar gloria a mi nombre, give glory to God, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Yahweh has said this, enviaré maldición sobre vosotros, against this family, and I deceive in disaster. Mire lo que dice aquí, and let's see what it says over maldeciré here, maldeciré vuestras bendiciones, I will curse your blessings, y aún las he maldecido, and I have cursed them. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? And why is that? Ahí lo dice. It says over there.
Porque ustedes no han decidido dónde. Because you haven't decided where. ¿Dónde, iglesia? Where, church? ¿Dónde están nuestras decisiones? Where are our decisions? ¿Dónde están realmente cada una de esas cosas que Dios nos está mostrando? Where are these things in, for real in our? El profeta Malaquías está siendo claro. And Malachi has been very clear about this. Hablándole al pueblo de su corazón. He has been calling to people about their heart. Hay bendiciones que ya están para nosotros. There are blessings that are for us. Dile que está a su lado, hay bendiciones que ya hay para usted. Tell to the person that is next to you, there are blessings that are for you. ¿Cuántos no queremos perderlas? How many of you doesn't want yo to no lose las all perder. Those blessings? I don't want to lose them. ¿Y ustedes? What about you? Yo no quiero perder mis bendiciones. I don't want to lose my blessings. Pero el Señor le está diciendo a través. The Lord is saying through Malachi. De este profeta, maldeciré tus bendiciones. I will curse your blessings. Por eso en esta noche, and that's why tonight, una vez más pregunto, once again I ask, ¿cómo está tu corazón? How is your heart? Porque el corazón es engañoso y perverso. Because the heart can avoid everything. ¿Quién lo conoce? Who can know the heart? ¿Quién lo conoce? Who knows the heart? ¿Quién conoce el corazón? Who knows the heart? Solo Jehová el Señor dice, yo lo conozco. Only God can say, I know the hearts. Por eso las determinaciones que tomas en tu corazón. And that's why the determinations that you follow in your heart. Es por eso que cuando venimos al Señor le entregamos nuestro. And that's why when we come to corazón. The Lord we give him our hearts. ¿Cuánto le han entregado su corazón al Señor? How many of you have really entered your hearts to Jesus? El ataque que el enemigo tiene para nuestras vidas. El ataque que el enemigo tiene para nuestras vidas. The attack that the Lord has for our lives. No se detiene. Can't stop. It's not no going to stop. Tregua. There is no treat. De día, not even y de the day noche. And night. De día y de noche está mandando dardos a nuestra mente. Day and night he's sending arrows to para our que lives. Bajen a nuestro corazón. So they can get right to our hearts. Dile que está a tu lado. Tell to the person that is next to you. Las decisiones que tomes, the blessings that you're going to take, reflejan, are going to be reflected. Cómo está how is tu your corazón. Heart. Una vez más, díselo al de otro lado. Las decisiones que tomes, the decisions that you're gonna make, refleja, are gonna be reflected on how your heart is. Dios pone dos caminos. God sends the paths. El de la bendición, the blessings, y el de la maldición, and the curses. ¿Cuál escoges? Which one are you gonna choose? Pregúntaselo a tu vecino en esa ask noche. Your neighbor, which one are you gonna choose? Fuerte lo que el Señor sigue diciéndole, versículo 3. And it's very strong what he says in verse number 3. Demasiado fuerte lo que dice el versículo 3. It's very strong what verse number 3 says. Exageradamente fuerte. Exaggeratedly. Y hasta strong. Medio grosero. And it's somehow rude what lo que he el says. Señor les dice. Lo que el Señor les dice. What the Lord says. En esta confrontación. In this confrontation. Lo lee conmigo. Would you read it with me? He aquí yo os dañaré la sementera. Therefore, thus says the Lord, behold, against this family I am devising disaster. ¿Y qué le dice el Señor? And what says the Lord? ¿Qué le dice el Señor? And what says the Lord? Os echaré en su rostro el estiércol. Ay, Dios. Santo Dios. Ya lo leí. ¿No le parece fuerte? Don't you believe that this verse is very strong? ¿Qué le está queriendo decir el Señor? And what is saying the Lord in this verse? Les echaré excremento sobre sus rostros. That will he put dirt in their faces. El estiércol. And the dirt. O el excremento de vuestros animales sacrificados. Of your animals. Y seré arrojado juntamente con ellos. And they will be thrown. Una versión de la Biblia nos habla. And a verse of the Bible says. Yo los voy a privar de su poder. I won't give you your powers anymore. Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? God is a good God. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es un Dios de amor? How many of you believe that God is a God of love? ¿Hemos experimentado el amor de Dios? We have experimented God's love. ¿Hemos experimentado la misericordia de Dios? Have we experimented God's mercy? Pero yo quiero decirte esta noche. But I'm going to tell you tonight. Que Dios es un Dios justo. That God is a fair God. Yo quiero decirte en esta noche. I'm going to tell you tonight. Que él es un Dios de justicia. That he's a God of justice. Y un Dios que se da a respetar. And a God that is respectful. Él es un Dios que se amarra los pantalones. He is a God with pants. Y muy fuerte la confrontación. And it's very strong the confrontation. Al decirle que le va a tirar excremento. When he says caras. That he's going to put dirt in their faces. Versículo 4. Verse number 4. Y sabré que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví
ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto, he said, my covenant, con él fue de vida, with him was y de paz, live, life and peace. Las cuales and cosas yo le di para que me temiera. And I gave him things so he could be scared of me. Tuvo temor de mí. He was afraid of me. Y delante de mi nombre, and in front of my name, estuvo humillado. He was humiliated. La verdad estuvo en su boca. The law was in his hand. E iniquidad no fue hallada en sus labios. And there was no lie in his mouth. En paz y justicia in anduvo peace conmigo. And justice, he was with me. Y muchos, a muchos hizo apartar de la iniquidad. And he made many people to stay away from sin. El mismo Malaquías, el escritor, the same Malachi, the one who wrote the book, nos lleva a entender cuál es el sacerdote que Dios está buscando. And he makes us understand what kind of priest God is looking for us. Nos está dando el lineamiento de los sacerdotes que Dios está llamando en este tiempo. He's making requirements so we can be priests of the Lord nowadays. ¿Están esos sacerdotes esta noche aquí todavía? Are those priests here in this place tonight? Si usted es un sacerdote llamado de Dios. Give joy to the Lord if you are that kind of preach. ¿Cuál debe ser mi comportamiento? What should be my behavior? Debe estar el temor de Dios en mi corazón. I should be scared of the Lord, afraid of the Lord. Debo vivir una vida de humillación. I should live a life of humiliation. La palabra de Dios tiene que estar en mi boca. I need to speak about God the whole time. Dice que no se encontró iniquidad en sus labios. And he said that there was no sin in his lips. E hizo apartar a muchos de la iniquidad y la maldad. And he make a lot of people to stay away from sin as well. Nos habla que tenemos que ser gente de paz. And it says that we should be people of peace. Y que tenemos que ser gente de justicia. And also people of justice. Versículo 7. And in verse 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Because the lips of the priest should save wisdom. Y de su boca el pueblo buscará la ley. And in the people they should look for the law. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Because he is messenger of the Lord. Usted es un mensajero. You are a messenger. Usted es un Malaquías. You are a Malachi. Dile que está a tu lado, tú eres un Malaquías. Tell to the person that is next to you, you are Malaquías a Malachi. Significa say, you are a Malachi. Mensajero. You are the messenger. Dios está levantando en estos tiempos. God is calling and is raising mensajeros up at this time messengers. En temor. In fear. En humillación. In humbleness. En palabra. In word. Apartado del mal. Away from hay sin. Paz. There is y peace. En ellos hay justicia and de also Dios. There is justice Aleluya. In the Lord. Hallelujah. Porque como sacerdotes somos ejemplos. Because as priests we are example for others. En esta sociedad. In this society. Por eso nos dice el versículo 7. And that is why verse number 7 says. Que van a guardar la palabra en sabiduría. They are gonna guard the knowledge. Y que de su boca el pueblo buscará la ley. And from their mouth the people will look for the law. Porque son mensajeros de Jehová. Because they are messengers of the Lord of hosts. Gente que va a estar a tu alrededor. People that are gonna be around you. En el gobierno. In the government. En la educación. In education. En los medios de comunicación. In the media. Gente que va a estar. People who are gonna en cada be una de estas esferas. In every sphere in van the society. Van a llegar a ti. Are gonna get to you. Porque tú tienes una palabra de Dios. Because you have a word de sabiduría. Of God, of wisdom. Tienes una palabra de Dios. There is a word of God in there. De temor. Of fear of the Lord. Pero qué lamentable es. But how sad it is. Que hoy los cristianos. That nowadays Christians. No seamos conocidos. That we are unknown. Como lo define en el libro de Malaquías capítulo 2. Like it is defined in Malachi's book. Pregunta. Question. No me responda. Don't answer. Hoy los sacerdotes cristianos están demostrando temor de Dios. Are the priests of the Lord nowadays showing respect for the Lord? Hoy verdaderamente los sacerdotes están viviendo una vida de humillación. Are they really living humble lives? Hoy verdaderamente sobre los cristianos está la palabra de Dios en su boca. Are the la palabra de Dios en su boca? Is the word of God in their mouths nowadays? Hoy verdaderamente somos agentes de paz. Is it truly agents of peace? O cuando hay una discusión estamos ahí. Or when there's an argue, atizando we are el fuego. There just making more fight.
Cuando estamos ahí en medio del colegio. When we are in colleges and or high schools. Cuando estamos ahí en medio del trabajo. Or we are in our jobs. Más bien le decimos a la gente. We just tell people, go ahead. Pégale. Just hit him. No te dejes. Just don't. Si hablaron de ti, tú también habla de él. If they speak about you, also speak about him or her. Es lamentable. It's very sad. Que los cristianos hoy sean los más impuntuales. That Christians are the ones that are not at time. Es lamentable que a veces los cristianos en sus trabajos son los que llegan tarde. It's very sad that Christians get late to their jobs. Y muchos amenes hoy no serán mencionados. And there are not going to be many amens for this. ¿Cuántos memes te han mandado por llegar tarde? And how many of us have been late for work? Pero queremos ser predicadores de la palabra. But we want to preach the word of God. Es muy lamentable ver que hoy los cristianos. It is very sad that Christians nowadays. Se comportan con mentiras en sus labios. They behave and they make lies all the time. Es lamentable ver hoy cristianos. It's sacerdotes, sad to see Christians that are supposed to be priests. Que son mala paga. That don't pay on time as well. Es lamentable ver hoy cristianos. It's very sad to see Christians envueltos en murmuración y bochinches donde trabajan. That are gossiping in their jobs or the places that are surrounded. No han terminado de decirle algo cuando ya se lo está diciendo a su compañero. They haven't finished one thing when they are speaking to other people about it. Es lamentable ver hoy cristianos calumniadores. And it's sad to see people that are making lies all the time. No me parece que va acorde a lo que el sacerdote tiene que hacer según nos dice la palabra de Dios. And I don't think this definition of priest, people are living something like that. Porque dice que es un mensajero de Dios. Because it says he's a messenger of the Lord. Tú y yo somos mensajeros del Señor. You and I, we are messengers of the Lord. Tú y yo somos esa nación santa. We are ese real sacerdocio. We are those priests. Y el pueblo hoy. And people tonight, las naciones today, hoy, and nations today, están buscando una iglesia, are looking for church, una respuesta, an answer. ¿La están encontrando? Are they finding that answer? Es muy importante tu testimonio. It's very important your testimony. De la que está a tu lado es importante tu testimonio. Tell the person that is next to you, your testimony is very important. Porque tú eres gente de liderazgo. Because you're a person of leadership. Que Dios va a promover. That God is going to promote. Que el Señor va a llevar a otro nivel. That the Lord is going to take to other level. En medio de esta sociedad. Among society. Por eso tu testimonio es importante. And that's why your testimony is very important. El que está en un ministerio. And the one who is in a ministry. El que ejerce una función. The one who makes a function. Dentro de la iglesia del Señor. Inside the church. Tiene que saber. He or she needs to know. Que es muy importante. That is very important. Lo que la gente dice también de nosotros. What people also say about us. No podemos decir que no nos importa. We cannot say that we don't care about anything. No podemos decir que la gente hable lo que quiera. We cannot say just let others say whatever they want. Porque nuestro testimonio. Because our testimony es muy importante. Is very important. Si alguien habla contra ti. If someone speak against you, si de 100 cosas que digan contra ti, if there are 100 things that they are telling about you, solo una es cierta, and if one of them is true, calla por las 99. Just stay quiet for the 99 that are a lie. Calla por las 99. Just stay quiet for those. Porque 99. Dios hablará por ellas. Because God is going to speak about those. Dios 99. Hablará por ellas. God is going to speak Dios about those 99 statements. Diga, yo soy un sacerdote. Say, I'm a priest of the yo soy Lord. Un sacerdote. Say, I'm a priest of the Lord. Es muy importante la labor que yo hago. And it's very important what I do for God. Por esa razón también como predicador. And that is why as a preacher. No solo puedo predicarle mensajes hermosos. I just can't preach beautiful messages. No solo puedo predicarle mensajes emocionales. I just can't give you emotional messages. O para que usted se sienta bien. So you can feel good. Porque en esta noche. Because tonight. Yo tengo que predicarle. I need to preach you. Para que tu corazón se vuelva a Dios. So your heart can turn back to God. Para que nuestro corazón se so vuelva. Our God can turn de la maldad. From our a la verdad illness de Dios. To the truth of the Lord.
Yo tengo que predicarte en esta noche. I need to preach you aunque about, te golpee, even if I aunque hit te ofendas, you, even if you get offended, en esta noche, tonight, Dios hace una operación espiritual. God is making a spiritual operation in this place. Los judíos habían perdido el respeto. The Jewish, they just lost respect for God. Un siglo después de haber salido del exilio de Babilonia. 100 years they went from they went back from Babylon. Ya no respetaban a Dios con sus sacrificios. They didn't respect God with their sacrifices. Le daban a Dios lo que les sobraba. They just gave God just the leftovers. Cuando había sido un pueblo que había aprendido de dar las primicias a Dios. When they were used to give the first things to God. Pero ¿sabes qué es lo más terrible de esto? But do you know what is the terrible part of this? No solo es la actitud del pueblo. It's not only people's attitude, sino la actitud de los sacerdotes. But also the priest's attitude. Porque aún aprobaban dichas ofrendas. Because they approved all those offerings. Porque decían que estaba bien que trajeran esas ofrendas. Because they were saying that those offerings were okay. Porque le decían al pueblo, no importa, está bien. Because they were telling people, it's okay. Pues yo en esta noche no puedo decirte cuando algo está mal que algo está bien. But I can tell you tonight, if you tell me that something Dios, is good, I can tell you that it's good Dios, if it's bad. Because Dios, God, a lo blanco llama blanco y a lo negro llama negro. What is white, he calls that is no white, and the black is white. Dios. There are not just middle terms in that. Dios está llamando en esta noche. And God is calling tonight. A sacerdotes que sean humildes. To priests that are humble. Que guarden la palabra de Dios. That can keep God's word. Sacerdotes que se aparten del mal. Priests that are also away from the evil. Y que sean un ejemplo en medio de la sociedad. And that can be an example in society. ¿Se acuerda el domingo? Do you remember last Sunday? En el capítulo 1. In chapter 1. Dios les decía, yo les amo. God was telling them, I love you. Y el pueblo respondía y repicaba, ¿en qué nos ha amado Dios? People replied, how God has loved us. Quizás estaban sentidos con Dios. Maybe they were resented with God. Le faltaba quizás ropa, comida, bebida. Maybe they didn't have clothes or food or something to drink. Y habían dejado que las situaciones, and they left the situations, que lo que estaban viviendo, they were living, corrompieran su corazón. They just corrupted their hearts. Yo te quiero decir esta noche, iglesia del Señor, I want to tell you, church no of the Lord, don't let que las situaciones, situations, corrompan tu corazón. Corrupt your heart. No dejes, don't let que a donde Dios te lleve, that when God is sending sea corrompido you, tu corazón. Your heart be corrupted. Mantén un corazón, just keep a heart, agradable. Nice to the Lord. Delante de Dios. In front of the Lord. Mantén delante de Dios un corazón. Just keep a heart in front aprobado. Of the Lord that is approved. Y no ofrezcamos a Dios. And don't offer to God. Sacrificio que no nos cuesta. Sacrifices that doesn't cost no anything. No le demos a Dios. Don't give to God. Por darle. Just because we want démosle to give a Dios. Let's give por God. Dándole con todo lo que hacemos. So we can give him everything we have. Porque los sacerdotes daban aprobación. Because the priests, they were just approving things. A esas ofrendas. To those offerings. Ciegas. Blind. Cojas. That couldn't walk. Enfermas. Sick. Con manchas. With stains. Yo esta noche quiero que cada uno de nosotros. And I want you to realize tonight. Salgamos de este lugar alineados. That we need to get in line with the Lord. Que cada uno de nosotros esta noche. So every one of us in this place salga con una confrontación en nuestro corazón. Can get out confronted. Y saber en esta noche que no es suficiente. And say that it's not enough. Lo que hemos hecho hasta ahora. What we have done. Dile so a tu vecino far. No es suficiente. Tell to the person next to you, it's not enough ahora. What you have done so far. Dile, aún puedes hacer más para Dios. Say you can do more for porque the Lord. Lo que hagas, because everything honra you el do nombre de tu Dios. In the name of the Lord. Porque lo que hagas, because what you do. Honra el nombre del Señor. In the aleluya. Name of glorifica the Lord, a Dios. Glorifies alaba God. A Dios. It worships God. No nos queremos apartar de su camino. Yo creo que no, ¿verdad? We just want to stay apart from him. Do we? Porque en el versículo 8 dice, mas vosotros habéis apartado de mi camino. Because in verse says, in verse number 8 it says, but you have turned aside from the way. ¿Sabe qué le dice Dios a esta gente? Do you know what God says to these people? Ustedes han hecho tropezar a muchos. You have just made a bad steps on others. Ustedes han corrompido el pacto de Leví. You just have corrupted the pact of Levi.
¿Sabe qué nos dice el Señor? Que algunos de los que estamos aquí, you know what the Lord says, that many of us who are here in this place, our testimony afectado la has gloria de affected Dios. The glory of God. ¿Sabe qué nos dice el Señor en esta noche? Do you know what the Lord is saying tonight? Y nos lleva a confrontación. And it gets us into confrontation. Que a veces nuestras actitudes, that sometimes our attitudes, nuestro proceder, the way we proceed, ha hecho tropezar a muchos. It has made just make a bad steps on others. Hoy tenemos que pedirle perdón a Dios. And tonight we have to say to God, forgive me. Hoy tenemos que pedirle perdón a Dios. And today we have to say to the Lord, forgive me. Cuando nuestras palabras, when our words, han herido, has hurt, han golpeado, has just hit, han cortado a or gente, or has cut people, y se han apartado de los caminos de Dios. And even if they have stayed away from the Lord. Hoy tenemos que pedirle perdón a Dios. And today we have to say to God, porque nos I'm hemos sorry. Comportado como impíos. Because we have acted like the world. Porque nos hemos comportado como gente que no tiene a Dios en su corazón. Because we have acted like people that doesn't have God in their hearts. No nos apartemos de su camino. Don't stay away from His word. Dile que from está a tu lado, way. No te apartes del camino say de Dios. To the person that is next to you, don't stay away from no God's te dejes path. Corromper en este tiempo. Don't let corrupt yourself in this time. Porque el mundo está llamando a lo malo bueno y a lo bueno lo está llamando malo. Because the world is calling what it's good bad and what it's bad is calling it good. No puedes estar bajo los parámetros que se rige este mundo. You cannot be in the same patterns of this world. Porque el enemigo es príncipe de este mundo. Because the enemy is prince in this world. Pero nosotros hemos sido llamados a traer luz en medio de la oscuridad. But en we medio have been called to be light upon darkness. Hallelujah. Cristo viene. Christ is coming. Cristo viene. Christ is coming. Pero no podemos volver al tiempo pasado. We just can't go back to those times. Cuando a la gente se le predicaba, where people were preached about que Cristo venía, that Christ was coming, y le decían a la gente, and they were telling people, no estudies, don't study, no emprendas, don't go and do anything, no hagas ese negocio, don't do that business. ¿Para qué? Why? Cristo ya viene. Christ is coming anytime. Hoy el mensaje de la iglesia ha cambiado. And today Cristo the message viene. Of the church is changing. Cristo viene. It says Christ is coming. Pero la iglesia but the church tiene que meterse, needs to get introducirse and introduce en estas esferas influencia, into those spheres con la of influence verdad en su corazón, with the truth in their hearts. Nos cambie, so no one que can change no it. Nos cambie, so no que one can change no it. Cambie, so the people don't change que la fama them. No te so the faith don't change it. No te so the money won't change you. Hallelujah. Y que no cambies la verdad en ti. And don't change the truth that is in you. Y que no te avergüences del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Because the gospel is the word. Yo le dije esta noche, el evangelio es poder. And I'm saying to you that the gospel is power of the Lord. The power is the power of the Lord. Habla con verdad en tu boca. Speak with the truth in your mouth. Habla con verdad en tu corazón. Speak in truth. Entonces vas a gozar de paz. And then will you feel peace. Vas a gozar de bonanza. Then you will feel good. Porque estás siendo un mensajero. Because you are a messenger of porque the Lord. Estás siendo un Malaquías. Because you have been a Malachi este in these times. ¿Están esos sacerdotes todavía? Are those priests in this place tonight? Yo les invito a ponerse de pie. I invite you to stand up. Yo creo que en esta noche, I believe that tonight, lo primero que debemos decirle a Dios, the first thing that we should tell God, es que nos perdone, is to forgive us. Creo que lo que tenemos que hacer esta noche, and I think that what we need to do, es humillarnos, is to be humiliated, bajo la poderosa mano de Dios, by the powerful hand of the Lord, para encontrar gracia, so we can find y grace. Socorro. Para encontrar misericordia. In order to find mercy. Encontrar delante de él. And to be in front of him. Un sello de aprobación. Just to be sealed with his approval. Para nuestra ofrenda. For our offering. No te hablo solo del dinero. And I'm not talking about money.
Yo te hablo en esta noche. I'm talking tonight. En sacrificios. And the sacrifices. Vivos. Alive sacrifices. Soy un sacrificio vivo delante. And say I'm a live sacrifice in front of the Lord. Y le puedo decir en esta noche. And I can tell you tonight. Que consuma con su fuego. That he can consume with his fire. Lo que no es agradable delante de él. What he doesn't like in front of him. Yo creo que cada uno de nosotros esta noche. And I can tell you that everyone podemos that is abrir here, nuestro corazón delante we can de open Dios. Our hearts to him. Abre tu corazón delante de Dios. Open your hearts in front of the Lord. Porque sé que muchos de ustedes van a ser llevados a esferas de influencia. Because I believe that many of you are going to be put into those spheres of influence. Pero Dios necesita. But I need una generación. A generation. Que no ceda. That just don't stand. Yo necesito una generación. I need a generation. Que no ofrezca. That don't offer sacrifices. Enfermos, lisiados. Sick sacrifices. Para que cuando el Señor te levante en medio. So when the Lord raises de la esfera de los negocios y la economía. In those spheres of businesses or Dios economy. Cuando Dios lleva a la esfera de la religión, de la iglesia. When God sends you in the sphere of cuando religion lleva and la the church. De la familia, or in the sphere of de family. Educación, education. De las artes. In the arts. Cuando el Señor te lleva a medios de comunicación. When God sends you to the media. Cuando el Señor te lleve al gobierno, a la política. When he sends you to the government, to the politics. Your heart. No sea corrompido. Won't be corrupted. Y sepas. And you know, so you know. Todo. That everything. Es de Dios. Is for God. Y que lo que el Señor ha hecho contigo. And what the Lord has done with you. Es porque ha sido creado. It's because it's been created para alabanza in order to worship de la gloria de Dios. Of the glory of God constituyéndote making you un sacerdote a priest un Malaquías a Malachi en esos tiempos in these times proféticos de Dios in these prophetic times of the Lord. Oh vamos levanta tus manos. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo sentir con corazón limpio mi Dios. Wow, vamos, sigamos una vez más. Consume con tu fuego. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí. Que no sea agradable a ti. Y que cada día que pase limpio mi Dios. No te detengas, díselo. No te detengas, Señor. Ha acabado tu obra en mi vida. No te detengas. Haber transformado mi corazón. Yo quiero preguntar en esta noche si alguno de ustedes quiere hacer más que un canto esta adoración, sino que en esta noche
Saben que hay cosas que tienen que ser quemadas por el fuego de Dios en su vida. Y que en esta noche quieran decirle: Señor, yo necesito que no te detengas en mi vida, que sigas trabajando en mi vida. Señor, quizás he fallado, pero hoy paso a este altar a reconocer que yo necesito ser formado por Dios. Si es con ustedes esta noche, el altar está abierto para aquellos que en esta noche pasan delante de Dios a ofrecer su vida. Ahí delante de Dios, cada uno de ustedes que va pasando, levante su mano y dígale: aquí estoy, Señor. Mi vida, no te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Vamos, iglesia, dile: consume con tu fuego. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí. Aquí nos exponemos delante de ti, Señor. Sea agradable a ti. Lo que hay en mí, Señor, quémalo. Que cada día que pase, quémalo con tu fuego, Dios. Te pueda yo servir. Perdóname en esta noche. Corazón. Una vez más, vamos. Pídeselo, consume con tu fuego. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí. Queremos esos sacerdotes, mensajeros, a ti, esos malaquías, tus mensajeros. Que cada día que pase, limpia, limpia, pueda yo sentir. Con corazón limpio, mi Dios. Díselo, no te detengas. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Señor, hasta haber transformado mi corazón. No te detengas, Señor. Trabaja en mí. Hasta haber acabado tu obra. Trabaja en mi proceder. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Vamos, levantemos una oración, Señor, clamamos, Señor, aquí estamos esta noche. Más que un encuentro emocional, Señor, vengo delante de ti. Límpiame, limpia mi maldad, limpia, oh Dios, limpia mi mente, limpia mis pensamientos, los llevo cautivos a tu obediencia, oh Dios. Límpiame en esta hora, limpia mis manos, limpia mis pies. Consume con tu fuego, Dios, sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Oh, Rey Santo, no te detengas, Señor. El Señor está trabajando. Oh, no renuncies. Dios está trabajando en ti. Oh, cada cincelazo, cada martillazo, cada lija que pasa en nosotros. Duele, sí duele. Cuesta, sí cuesta. Pero no es en vano, te dice el Señor en esta noche. Ven, yo sigo trabajando. Ven a mi taller. Ven, yo sigo operando.
Por eso le decimos, no te detengas, no te detengas, no te detengas, no te detengas, oh Dios. Tú obraré mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Vamos, una vez más, dilo. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. Señor, hasta ver transformado mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Hoy decidimos en nuestro corazón amarte. Hoy decidimos honrarte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dile a tu vecino, Dios está trabajando en ti. Dile, Dios sigue operando en ti.